la calle de... Mira, mira, ah, mira, viene de arriba, viene de arriba. Mira. No, está ahí de... Wow. No, va a seguir cayendo. Mira, la parte de arriba quedó todavía. Mira, de arriba, mira, de arriba. De arriba viene, sí, eso es lo que te decía. Mira, las casas de allá. Ay, Dios mío, esa gente, oye. Mira, 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 mira. Oh, impresionante esta weá, weón. No, si no llega para acá. No creo que llegue. Oh. Nunca pensé ver una avalancha en vivo y en directo. A deleitarse con esto, señores. ¿Crees que llegue? Oh, oh. Wow. Wow. Oh. ¿Con el tragatrauma? Son imágenes de una emergencia que comenzó la tarde del viernes. Desde entonces, la comuna de Chaitén se ha visto afectada por un aluvión que ha dañado a parte importante de la zona rural precordillerana de la provincia de Palena. Hablamos en particular del sector de Amarillo, donde se encuentra el río del mismo nombre, el cual solía lucir así en uno de sus brazos. Las condiciones en ese y otros sectores han cambiado radicalmente. El Amarillo se encuentra a 24 kilómetros de la ciudad de Chaitén, un poco más al este, en dirección a la cordillera. Están las termas del Amarillo y el sector Los Turbios, donde al menos 9 familias se mantienen aisladas. Hay un helicóptero que va... ¡La barranca se ha metido azul! La escena es del Valle de Copiapó, en la región de Atacama. Tosa caída de aguas lluvia que bajaron con fuerza de la cordillera. La imagen es producto de los 16 milímetros de precipitaciones acompañados de tormenta eléctrica que anoche cayeron en la zona. Las inusuales precipitaciones, similares a las del 2017, pero menos intensas que la de los aluviones del 2015, duraron casi 2 horas. Tiempo en que, en la oscuridad, provocaron una angustiosa noche para muchos habitantes de Atacama. Es mucho el agua que está bajando, chicos. A la 1:00 p.m, esta era la imagen que entregaba Chañaral. En el río. Como mostró la sabia previsión de los chilenos antiguos, de los chilenos del siglo pasado, que levantaron altas paredes en la canalización del Mapocho. Basta imaginar lo que habría pasado si esa masa gigantesca de agua, en vez de chocar contra el costado sur del muro, hubiera seguido por su viejo y milenario brazo de la Cañada, la actual avenida del Libertador Bernardo Filho. El nivel del río ha descendido, aun cuando los desastrosos efectos de su paso son visibles en el sector alto de la ciudad.
Se estima que las lluvias caídas el último fin de semana son solo comparables en intensidad a la que cayó en 1953. Algunos meteorólogos estiman incluso que fueron superiores y que el nivel de daños solo es comparable al sufrido por la ciudad en las grandes inundaciones de hace 95 años. Los cálculos provisorios indican también que la destrucción causada por el vendaval del sábado y domingo es igual o superior al que habría provocado un sismo con características de terremoto. Las primeras estimaciones hablan de 12.000 damnificados, 2.000 viviendas destruidas, 16 víctimas fatales y daños privados en enseres y objetos de uso personal enormes, aunque imposibles de evaluar. Hasta una tromba marina en Iloca. Un tornado, con cuidado los de la costa, cabro, un tornado. Viene formándose, viene. Va saliendo para los botes, para allá abajo. Vamos a ir para los botes, vamos. Imágenes con las que muchos se sorprendieron, pero que cada vez son más habituales. Que no, que no. Ya no, no, no. Calles inundadas, pasos niveles colapsados y edificios con el agua literalmente copando estacionamientos subterráneos. Un panorama de una región que ha sufrido la parte más intensa del sistema frontal que vive la zona centro y centro-sur del país.